crew. El coronel nos espera en Albany. Me pregunto qué tendrá en mente para nosotros. Para nosotros. Pensaba que querías contactar con Monroe. No alistarme en el ejército. En absoluto, Sey. Pero respeto las ideas del coronel y quiero hacerlas realidad. ¿Qué clase de ideas? Fronteras seguras, granjas opulentas, comercio justo. Lo necesitamos en estas malditas colonias. Suena a utopía altruista. Ciertamente. ¿Quieres colaborar con nosotros? El coronel Monroe es un hombre interesante y parece ciertamente honrado. Iremos a Albany. Solo falta después, que nos marcase a Templar. Excelente. No, que estoy hablando. ¡Toda vela, chicos! Sano y salvo, ¿verdad? Sí, gracias a este capitán. Es un buen navío, Capitán Cormac. Gracias, coronel. Maestro Gist, ¿sabes algo más sobre nuestros conspiradores y sus nuevas armas? Solo que su base de operaciones es un fuerte francés más abajo del río. Eso parece demasiado cerca, ¿no? Si los franceses han instalado un fuerte en nuestro territorio, probablemente preparen un asalto. Nueva York podría arder. ¿Viene con nosotros, maestro Cormac? Sí. Ya han muerto demasiados inocentes. ¿Puedo sugerir que mejoremos nuestro navío? El Morrigan es bueno, pero con algunas mejoras más sería imparable. Y cerca hay un puesto de avanzada francés que conozco. Me gusta eso. If you ask me, our order should be shoot to kill. Bess on your shoulder while you march. The most reliable firearm ever created. He's your best friend when trouble rears its head.
We find him again. Keep running. Don't give him the qué hueva yo. ¿Qué habrá traído a los franceses hasta aquí? ¿Quieren ocupar el territorio? Es una incursión económica más que geográfica. Los enemigos de las colonias financian a algunos de estos rufianes. Su objetivo es debilitar a las autoridades locales. Tengo entendido que roban a civiles y... ponen a la venta bienes básicos 10 veces más caros. Y usted parecía indignado. ¿Han echado algo al agua? ¿O al whisky? ¿Por qué dice eso, maestro Cormac? Creo que sé y no ve del todo claras nuestras intenciones con el compañero.
Entiendo, pero no es necesario. Solo quiero que estas colonias sean un lugar seguro, que prosperen y alcancen sus metas. Curioso. Creía que los ricos las veíais como fuentes de beneficios. No soy rico, maestro Cormac. El dinero es un medio para lograr un fin, y no un fin como tal. Venga, es su opinión. Sería el final perfecto de una partida de cartas. Chercher. Ce grand officier a l'humeur sombre. Oui. Si j'ai rejoint l'armée, c'était pour la solde. Je veux te parler. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Tienes la llave de mi corazón. Bueno, o al menos de este botín de aquí. ¡Ay!
bien, ne vous... La journée n'était pas assez remplie, hein, pour lever comme ça, comme un chien. Dieu sait qu'il est assez fou pour connaître un jour. Secours, mon Dieu! Ça suffit, à délégable. Quantas caras já aí metidas? Épargne-moi. Le falta. Attention, crétin. Vous et vos hommes, vous êtes des brutes corrompus. J'ai une dette envers vous. Merci.
Perfecto. El fuerte y sus defensores se echarán a temblar ante el Morrigan. ¡El capitán Altima! El barco está en perfecto estado, maestro Cormac. El fuerte no aguantará. Pues espero que ofrezcan algo de resistencia o será muy aburrido. No, capitán, él es la batalla, maestro Geist. Aquí tenemos para todas. Además, si encontramos al comandante del fuerte, los franceses se rendirán, ¿no? Cierto, es una estrategia razonable. Pero antes tendremos que agotar las defensas del fuerte. De lo contrario, atacarán como un oso herido. Parece que vamos a ser atrevidos. Es que solo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, papi? Aquí prosiguiendo con la historia, mijo. ¡Soltad la mayor! ¡Agarrad! Yo miro a donde nos toca ir ya. Por aquí al fuerte, o sea que nos toca dar la vuelta al todo. Nos toca ir, no sé si por aquí. ¡Desplegad! Yo miro, si cojo la curva aquí, sigo derecho. Todo en orden, papi, recién acabito de comer. Aquí fue a la izquierda. Otro asentamiento colonial, capitán. Lock Cliff. Restos. Podría ser una valiosa carga. No, pues qué valiosa carga. Ahí está nuestro blanco 6. Túmbalo como una ficha de dominó. Tengo mal internet, bueno, cuando no. Sí, igual tienes que conseguir un nuevo servicio de internet. Güey. ¡Soltad y a media! ¡Soltad el trinquete! Va a cuidar este puerto. ¡Soltadla toda! ¡En marcha! Este puerto. Nos dirigimos directos a tierra. ¡Ubica al comandante del fuerte! Listo, vamos a buscar al huevón. ¡Ne push, please!
ya por ahí, para hallar la cosa. Voilà. No, 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 no. Me estoy quemando, muévete. Este man sufre retraso. La muerte más idiota que he visto en mi vida. Por ponerme a ver la otra pantalla, terminé en el rincón y no sé cómo. Así que como en un pueblo por aquí, una vereda, algo así. Le chasea. Sí.
¿Cuánto tiempo? ¿Estabas en una misión especial? Pues sí. De Aquiles. Qué interesante. Como yo. No me obligues a hacerlo, lo que sea. ¿El qué? ¿Asesinarme? Pero si creía que era tu especialidad. Podríamos irnos de aquí. Tendrás que matarme, Shane. Fleeing is futile. You're on our territory, bro. He's getting away. Must I do everything here? Ah, espelita de espada, güey. No, yo sé. Siempre has sido bueno en lo tuyo, Shay. Como usted. Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. Una, dos, tres, cuatro, me faltan. Le Chasseur tenía razón. No, no tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí si se enteran que sigo con vida. Me gusta más el rojo. Soy muy fanático del rojo, el azul, el negro y el blanco. Y el fucsia. Mientras tú te dedicabas a acabar con ese fuerte, yo tropecé con el botín. No me digas. Fue de lo más curioso. Bueno, en cualquier caso, encontré mapas y cartas que describen diversas rutas comerciales francesas. ¿Qué te parece, Gist? Creo que quizá podríamos usarlos para ayudar a la Armada Real y llenarnos los bolsillos. Guardé los mapas en tu camarote, capitán, por si quieres usarlos. Vino. Thank you.
Bueno, ya aprendí cómo hacer dinero. También, de otra forma. El coronel te da las gracias y la enhorabuena, Sei. Ha partido rumbo a Nueva York. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Aquí. El coronel te da las gracias y la enhorabuena, Sei. Ha partido rumbo... Pareces preocupado. ¿Nunca te has preguntado si estás haciendo lo correcto, Gist? ¿Si tomaste la decisión adecuada? Ah, solía hacerlo antes de conocer al coronel, amigo. ¿Y dónde está la duda? Los franceses se habían atrincherado en nuestro... Dale, papi, no hay problema. ¿Qué hora tenés allá? Los franceses se habían atrincherado en nuestro territorio. Hora de... Igual yo este capítulo lo termino más o menos en 15 minutos. Creo que va a ser otro más. No estoy muy seguro, vamos a ver. Dale, relajado. ¿Y por qué te toca que irte o qué? Te regañan, ¿o qué? Ah, ok, ustedes tienen una hora menos que yo. Aquí son las 10:57. Ah, ok. Ah, ok. Un buen día de caza. Ah, listo. Sí, claro, te entiendo, papá. Siempre estaré en deuda con usted, señor. No hay de qué. Oh, aquí en cofre. Sí, vean. Pues vamos a intentar hacer... esta misión rapidín. Gato, qué pedo. Por ahí susurradores. Acepte
Merece mi más sincero agradecimiento, señor. Mira esa susurradora, vela. Hola, susurradora. Tu patada, bueno, mis patadas son súper especiales, oye. Esta gente sale volando del mapa, literal. Que también hay susurradores cerca. No te vayas, quiero amigos. Lersem, gracias por ese follow. Ahora oficialmente eres uno de Nakama, parte de esta gran comunidad de piratas. Bienvenido y disfruta el estreno, amigo. Espero que te sigas pasando por aquí. Vela. ¿Qué pasó a esa loca? Thank you.
Han confirmado la información de Lesasea. Los malhechores de la zona están cambiando sus tácticas. ¿Cuál es su plan? Su jefe ha contratado a... Benjamin Franklin para que les produzca nuevas armas. Está bien custodiado. ¿Benjamin Franklin? ¿El científico? ¿Ha oído hablar de él? Bien. Está creando materiales para gasear a los habitantes. Materiales tóxicos, por lo que parece. ¿Los habitantes? Pensé que los usaría contra las autoridades. Aunque eso también sería terrible, claro. Los rufianes que hemos arrestado apuntan a una amenazante mujer. Creo que está detrás de estos viles planes. Yo me encargo. Gracias. Sí, se demora un poquito en cargar. Hope. Espero que no seas tú. Se demora un poquito en cargar. Ok, esta historia me parece muy interesante porque él era un, o sea, un leal asesino, sí o qué, pero luego de lo que pasó y todo eso, él, para mí que ese comandante es un templario, pero entonces él está viendo un punto de lo que uno hacía en el mal y el otro están viendo el otro punto de lo que otros hacían en el mal, entonces ella está como el punto de los templarios, como que los templarios ven que los asesinos hacen cosas malas, pero los asesinos ven que los cosas hacen cosas malas. Entonces, o sea, no se sabe cuál es el... Al final de la historia vamos a ver quién es el que realmente está haciendo malas cosas y quién es el que está mintiendo a quién, si me hago entender. Ya vengo, espérate, voy a mi arbolito. La otra vuelta es que quiero ver qué pasa con este man que está viviendo este recuerdo. O sea, qué va a hacer él en las instalaciones de Abstergo. ¿Está vivo? Claro que sí, Ghost Canter, estamos vivos. Bienvenido al stream, papi. Hay más susurradores por ahí, qué feo. Creo que lo mejor será subir por arriba, por aquí.
Dale, papi, un placer tenerte por aquí. Cualquier dudita, pregunta que tengas, no dudes. Malditos susurradores, me recuerdan a... Había una película... ¿Qué película tenía ese efecto así de susurradores? No me acuerdo, así como esos voces. Era una película de suspenso, terror, no me acuerdo cuál es. Uy, me disparo. Qué genara. Toma, maldito. Que me pegaste muy duro. Me alegra verte de nuevo. Tu amiga Hope me dijo que estabas fuera. Lo estaba. Señor, no venía a recoger los resultados de sus experimentos. Vaya, pero qué bien. Pues menos mal que acabo de arreglar el prototipo. Aquí tienes. Estaba preparándome para ir a Filadelfia y luego a Europa. Me invitaron a una conferencia en Londres. Oh, ¿no serías tan amable de informar a la señora Howe? Pues claro. Dios, Hope. ¿Qué hacías con estos criminales? ¿Poner la ciudad patas arriba? ¿En qué te has convertido? ¿Qué es lo que ocurre, maestro Cormac? Nada, nada. Son solo viejos recuerdos. Cuando me envían nuevos reclutas cargados de remordimientos, les digo que la forma más segura de perderlos es con pólvora. Cierto, coronel. El prototipo parece muy poderoso. Úselo con cuidado, maestro Cormac. Nuestra información indica que esta cosa puede destruir ciertos fuertes y dañar a varios enemigos al mismo tiempo. Hay una forma más sutil de usarlo. Algunas de estas granadas contienen un potente sedante. Láncelas a un grupo de gente y caerán dormidos al instante. Hey, gracias por el follow, Hoss Canter, bienvenido al stream, papi. Ahora oficialmente eres un Onakama, parte de esta gran comunidad de piratas. Disfruta el stream, amigo. Al parecer tengo un error. ¿Qué te sale, Hoss Canter? ¿Cuál es tu problema? Intenta otro navegador. De pronto el problema viene siendo con navegador compatibilidad con Twitch. Creo que a alguien por ahí le pasaba. Chicos, para los que están viendo el stream, si llegamos a los 10 viewers, vamos a estar sorteando cada 2 horas, vamos a estar sorteando, pues, o sea, ya cuando llegamos a los 10 viewers, sorteo una llavecita de Steam. A ver qué cosa, les puede salir un buen juego, les puede salir una mierda de juego. Pero ya las otras 2 horitas, si tenemos todos los 10 viewers, rifo la otra. Tengo por ahí unas 30 para rifar, así que estén al tanto. No, es que aquí también a mí me aparece, bueno, o sea, le está apareciendo en la pantalla en blanco. Miren las configuraciones. De pronto tiene la reproducción solo en modo audio. Puede ser ese un problema. De pronto tiene la reproducción en solo Deberíamos audio. Deberíamos probar esta nueva arma. Úsela contra esa puerta. Use estas granadas para destrozar la puerta. Use estas granadas para destrozar la puerta.
Buen trabajo. Creo que ya está listo para emplear esta nueva arma contra los rufianes que iban a usarla. Hay una fábrica abandonada cerca de aquí donde se oculta un peligroso veneno. Ahora mismo solo causa sueño, pero me temo que esos bandidos están destilándolo. Una fórmula más potente podría enfermar o incluso matar a casi todo Nueva York. Ese será mi primer blanco. Tenga cuidado, maestro Cormac. Pesa llover. Estos ingredientes son muy inestables, hasta donde sabemos. Incluso mejor. Qué efecto tan basura de lluvia, pero bueno. Creo que en la lista de reproducción ahí en Twitch aparece las calidades de video. Entonces hay una que dice solo audio. ¿Cómo así, weón? Pero intenta otro navegador, weón. Intenta otro navegador. Creo que el problema lo solucionas con otro navegador. Creo que la pantalla ve en negro, pero solamente escucha. Creo que esa es una opción. O sea, a ver, creo que la mostraré por aquí por pantalla. Para que más o menos esté él alcance a explicarlo solo. Por ejemplo, me voy a meter a mi stream. Aquí a mi stream. Entonces, lo que tiene que hacer es... Aquí en la reproducción mía, este es el stream, ¿sí o qué? Entonces nos vamos aquí en configuraciones, calidad de video, opciones por aquí, ¿dónde es que estaba? Reproductor emergente. A ver, ¿dónde es que era eso? Ya, se me olvidó a mí también. A ver, fuente, automático. Bueno, que pruebe el reproductor emergente. Y a ver, ¿cuál era lo otro? ¿Dónde es que aparecía? Creo que aparecía. Opciones avanzadas, estadísticas de video. Mi reproductor. Estadísticas de video. Anuncios. Ay, ¿dónde estaba eso? Pero que intente con otro reproductor. Estoy seguro que en otro reproductor se le va a arreglar. Estoy completamente seguro. Chicos, voy a reiniciar el stream. Deme un momento, por favor. De pronto, si él también se la arregla, uno sabe.